Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Buenos días, ya es de noche, pero a un nuevo vídeo sí que sí. Martes 6 de agosto de 2024, son las 10 de la noche ya. Perdonadme que no haya grabado antes, pero es que estos días han sido un día de caos. Y ayer, que era cuando tenía tiempo, estuvimos con las vacaciones, que como veis, no es mi cocina de siempre, no es mi sitio de grabar de siempre, que estamos en Almería. Y ayer, entre el viaje tan temprano, entre el venir, el ir, no me dio tiempo a subiros vídeo ninguno, ni a grabaros nada. El teléfono que se me quedó sin batería, cuando llegamos aquí ya lo puse a cargar, ya era tarde. En fin, nos dedicamos a como situarnos un poco. Y la semana pasada es que estuve desde el miércoles sin parar de trabajar, Estuve miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin parar. Entonces, no me ha dado tiempo de grabaros antes. Y ahora que me he situado un poco y hoy hemos disfrutado el día a tope, pues os grabo un poquito. Os voy a grabar la casa donde estamos y os voy a grabar la compra que hemos hecho de Primark, que hemos estado en Primark del centro comercial. Y mañana os grabo un día entero con nosotros, para que veáis lo bien que nos lo pasamos en la playa, todo eso, ¿vale? Entonces, dicho esto, y pidiendo mil disculpas por no haberos grabado estos días por el trabajo, os voy a enseñar dónde estamos. Bueno, para empezar, como veis, el fondo os voy a enseñar desde el principio, para que lo veáis todo. Bueno, familia virtual, mirad, esta es la puerta de la entrada, ¿veis? Esto da a la calle y allí tenemos la playa ya directamente. Mirad, la casa es preciosa. Mirad, pues conforme entramos, esta es la entrada. Entramos y aquí tenemos, a ver, voy a cerrar la puerta, ahí. Aquí tenemos el carrito de Dieguito, mirad. Tenemos una mesa con sillitas para sentarnos. Si sentís jaleos, que los vecinos están ahí tomando su refresco al aire libre. Y mirad, la casa es súper chula, mirad. Y esta es la entrada. Mirad, tenemos aquí, le acabo de barrer nada más, no me ha dado tiempo a fregar el suelo. Fregarlo, fregaré ahora más tarde. Que veis, hemos estado sentados y hemos estado aquí. Bueno, aquí hay una mesita con una lamparita. Aquí otra mesita, la puerta de la entrada. Aquí hay un sofancito y un sillón. Otra mesita. Y mirad, este es el salón. Tiene una chimenea. ¿Veis? El mueble, bien puestecito. Una mesa grande con 6 sillas. Súper chulo. Y aquí tiene a la misma vez la cocina, mirad. ¡Hola! Aquí tiene la cocina, que como veis tengo el lavavajillas puesto, que he estado... Bueno, aquí tenemos lo poquillo que hemos comprado, lo que nos hacía falta, que hemos comprado colacao, galletas, azúcar, potitos para el bebé, café. Tiene su lavavajillas, viene la verdad muy bien equipada porque tiene sus platos, su horno, esto que le he estado yo limpiando todo entero, sus cubiertos, está muy, muy bien. Tiene sus cosas de... Tiene un tostador, bueno, y aquí en los muebles hay más cosas, que hay sal y todo esto, platos, vasos, cafeteras, en fin, que hay un poco de todo. Mira, aquí tenemos las maletas, porque es que hemos tenido un caos, que se nos ha roto esta maleta, mirad lo que le ha pasado a la rueda, esta no, mirad la rueda, se ha reventado entera. Y hemos tenido que ir a comprar una maleta. Mirad. Hemos comprado
Bueno, ya no hemos comido más de la mitad, había comprado pasta que cenamos anoche, lo esencial, hemos comprado salmorejo, gazpacho, sándwich, Coca-Cola, huevos cocidos, tintillo de este de verano, leche, esto que se lo ha comprado Robert para bebés que es de melón, una Fanta de limón, yogures, etcétera, leche y agua que tenemos metida en el congelador que le acabo de meter. Eso por aquí. Por aquí. Jana, hola. Hola. Bueno, Pedro que lo tenemos ahí, mirad, Dieguito que está a su ancha, mirad. El patio que es enorme, ya he entendido que esas de ayer que la voy a recoger, las toallas las tenemos por aquí. El bolso de la playa, que por cierto, este lo compré el jueves en Jaén, que lo compramos por 2 euros. El patio es enorme, ¿eh, vida? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. Súper bien, ¿eh? Hola. ¿Tiene el pelo dislocado perdido? Mira, aquí tenemos el lavadero. Cuchillí, qué beso y qué abrazo. Aquí tenemos el lavadero, que tengo la lavadora puesta, que aquí le tengo prohibido a este señor entrar. Tú no, 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 no. Gracias. Gracias. Diego, ¿cómo es? Gracias. Gracias. Lo dice ya más bien que nada. Cabra, de todas maneras os pondré un vídeo de anoche en la playa. Mirad, ¿veis? Salimos de aquí. Y aquí tiene un aseo, que tenemos aquí las zapatillas. Mirad, ¿veis? Hola. Un aseo que tenemos aquí las zapatillas puestas. Esas que están, que la ha traído Joana de la playa, fatal. Zapatillas que las tenemos por aquí. Un aseo muy hermoso, muy bonito. Por aquí. Tenemos la escalera. Subimos para arriba. Ahí, es súper grande. Subimos para arriba. Tengo las luces dadas porque he estado barriendo todo el cuarto de baño y fregándolo de la arena. Y nos encontramos, estas son las escaleras, y nos encontramos una habitación que es donde el colchón no lo bajamos al salón porque ya sabéis que yo sin tele no puedo dormir. Entonces la habitación donde supuestamente estamos durmiendo nosotros, que es el colchón donde dormimos, que tengo aquí la almohada y las chanclas mías de la playa que las tengo ahí. Mirad, una habitación chula, aquí que es otra habitación que está sin hacer la cama porque está durmiendo ahí Pedro. ¿Veis? Con su armario súper grande. Por aquí, otra habitación que hemos tenido que poner el escritorio aquí para que Dieguito no se caiga por los pies. Que aquí está durmiendo Joana y Diego. Mirad, que por aquí se ve a Joana y a Pedro. ¡Shh! ¡Cucu! ¡Joana! ¡Hola! Por ahí. Y por último, y no menos importante, el cuarto de baño, que es un pedazo de cuarto de baño. Mirad, tiene aquí una estantería que tenemos nuestras cosas puestas, las toallas, los cepillos de dientes, etc. La ducha que es súper chula. Y mirad que le frega todo entero. Y aquí que tiene un pedazo de armario empotrado, súper grande. Tiene una plancha y todo por si acaso, pero el armario es súper grande. Y ya está, esta es la casa. La verdad que la zona está súper chula. Es Costa Cabana. Se está súper guay, súper a gusto y súper tranquilo. Muy chuli. Yo lo recomiendo un montón porque es verdad que estamos muy, muy, muy a gusto. Voy, mientras que os grabo voy a poner el móvil a cargar porque ya lo tengo sin batería, como es normal en mí. Así que y os enseño lo que hemos comprado. Ya lo tengo aquí cargando y ya lo tengo puesto. Pues bueno, como he dicho, se nos ha roto la maleta. Entonces teníamos que subir y quería subir porque yo sí que lo había visto el centro comercial porque he estado aquí viviendo en Almería, pero Robert no había visto el centro comercial de Torre Cárdenas. Entonces hemos subido esta mañana al centro comercial. Nos hemos levantado, hemos estado aquí un rato, hemos desayunado y hemos cogido el urbano. Y nos hemos ido al centro comercial. ¿Qué hace aquí, bicho? Mira. Dile hola. Dile hola. ¿Cómo es?
Hola. No, ahí no te puedo subir. ¿Qué quieres? Ya, que lo que quería era subirse en lo alto del pollo de la cocina. Como le he dicho, que mamá, pues está enfadada. Bueno, podemos subir al centro comercial. Y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Vida, ¿tú me puedes ayudar a subir esto encima de la mesa? Y ahora la bajamos para no estar cachando aquí. Que como no pesa. ¿Eh? ¿Puedes tú solo? Pues tú solo, si yo sé que haré algún cambio. Os voy enseñando. Hemos comprado la maleta, que ahora la enseñaré bien. La maleta nos ha costado 50 euros. Y ya hemos aprovechado para hacer unas compritas cara al cole. Que hemos aprovechado que aquí hay prima y para hacer unas compritas cara al cole. Y hemos pillado una oferta súper buena. Bueno, mirad, empiezo por lo que menos ha sido casi en el listi. Que mirad. Es que no lo hemos probado y está todo da la vuelta. Mira, un top que es para Joana, que no hemos cogido Joana y yo el mismo top. Un top que es XXS, se la ha probado Joana, le está divino. Que me ha costado 0,99, un euro. ¿Tú qué quieres enseñar, mi amor? Mira. Mira, es que me lo he probado y está a la vuelta. Está todo en oferta ahora. Me cogí este jean cortito de estos de fleco por... Valía 12,99, 13 euros y mira lo que me ha costado, 3,99. Una SM equivale a una 34-36. Es súper mono, me lo he probado y me queda divino. ¿Qué quieres, mi amor? Ah, salí, es lo que quiere salir. ¿Qué me va? ¿Tú te vas a enseñar las cosas? ¿Qué quieres? Vida, a ver qué quieres, ¿no? ¿Que me pega? No quiere que me acerque. Ya se va con Robert sí se va. Sí, ahora déjala y yo ahora la enseño. 3,99. Es que está hoy de chinches ya, que ya le está picando el sueño. Este es un euro. Y este es el mío, mirad. ¿Veis? Este es el... Es que si no cierro la puerta, no nos vamos a escuchar. Mirad. Una S, que esta es una S, igual. 0,99 céntimos. Mirad. Igual que el de Joana. Luego he cogido esta camiseta básica naranja, que ya sabéis que ese color me gusta mucho. Igual, mirad, una S, 0,99 igual, valía 2 euros. Y me ha costado la mitad, 50%. Luego, igual que la de raya, una S, igual, pero en gris. 0,99 también, grisecita. ¿Esto para las personas que tengamos poco pecho? Pues sí, pero para las que tengan mucho pecho pues no le tapa apenas, porque esto es muy estrechito. Y por último en el listi, para acompañármelo con el top este de rayita azul, me he cogido esta falda, mirad, una S, una falda repegadita, azul marino igual. Y esta valía 3,99, me ha costado 1,99. La mitad, 50% está todo. Vamos, que en el listing han sido... Ah, bueno, y esto que llevo puesto, que me lo he tenido que comprar más grande porque tengo todos los pies llenos de ampollas. Las chanclas. Entonces me he tenido que comprar dos numeritos más grandes. Son un 40. Porque tengo los pies... aparte de que estas chanclas vienen pequeñas, tengo los pies que me arden. Estas costaban 7,99 y me han costado 3,99. 4 euros. En el listing han sido 14 euros. Hay un montón de ofertas, os lo digo de verdad, un montón de gangas y todo. Y ahora os enseño lo de Primark, que es donde más dinero nos hemos gastado, que nos hemos gastado 240 euros. Quitando la maleta,
No, 240 no, mentira, 230. Quitando la maleta, han sido 180 euros. Pero hemos aprovechado un montón, porque mirad, ya cara al invierno. Mirad, Robert es el único que no se ha querido coger absolutamente nada. Mirad, unos pantalones de chanclas básicos, así en gris, que tenía yo ganas de tener uno, de estos con pelito por dentro. De estos que están... ¿Dónde tiene la etiqueta? Aquí. Me cogí una XS porque vienen súper grandes. 7 euros. Me han costado. Lo voy a ir poniendo aquí todo un laguico. Y así ya nada más que luego meter en la maleta. Ahí. Eso para luego enseñarlo. Mirad. ¿Esto qué es? Sirve para todo. Aunque lo veáis estrecho, es como... Es como licrilla, pero es canalé. ¿Veis? Sirve para todo y para falda, me ha dicho la muchacha. Y es verdad que me lo he probado como falda y me queda divino como falda. Una es una S o una XS. Una XS, mirad. Que es que tiene la etiqueta medio quitada, como me lo he probado. XS. Valía 4,50 y me ha costado 1 euro. Uno en turquesa. Otro igual... En moradito, así de leopardito, cebra, es como cebra. En morado y beige. Igual, 1 euro, ¿eh? Y una XS igual. Mira, ¿dónde lo pone? No, esto es una S. Una S. S. Aquí, 1 euro también. Otro. Este no. Aquí. En negro, que ya os digo, sirve tanto como para farda, como para todo. Este sí es la S, 1 euro. ¿Eh? Está súper bien de precio. Y me cogió este top de tirantes que me sirve tanto como para trabajar como para diario, porque es negro de estos que estiran. Una S y valía 4,50 y me ha costado 1 euro. ¿Veis? Súper bien de precio. La verdad es que es súper ganga. Luego, mirad. Lo que os digo. Cara al invierno, mirad, se ha cogido Joana esta sudadera que tiene un tejido súper chulo, porque aquí se ve que es como canalé más grande, pero es un tacto muy suave, muy suavito, muy suavito. Valía 9 euros y me ha costado 5 euros, de 9 a 10. Manchita más grandecita para que le quede más sueltota. Esta, y luego para mí... La misma, igual, igual, pero yo me le cogió de 13 a 14 años, que es una vergüenza decirlo, pero me está bien la talla 13 a 14 años. Incluso en pantalón me está grande. Ya sabéis que también en prima viene la ropa más grande. Es de 13 a 14 años, igual 5 euros. Y vamos las dos a conjunto. La idea ha sido de Joana, que le ha gustado, y digo, bueno, pues ya está. Pues la echamos. Eso por ahí. Luego... Esta para mí, que la he visto de igual de 13 a 14 años. ¿Dónde está? Aquí. De Nirvana. Mirad qué chula. De Nirvana. Me encanta. Valía 11 euros y me ha costado 3 euros. Súper barato, súper bien de precio. Mirad qué chula. Me gusta esto con un jean, con un vaquero, con un tejano o con una malla, se queda súper chula. Y para diario, sin que a mí que no me gustan las camisetas muy gordas, y esta es canalé, súper bien, me ha encantado. Y por 3 euros no le puedes poner pero ni pega ni nada de eso. Voy a traer para acá, es que os da, voy a apagar aquella luz para que no os dé ni me veáis bien. A ver si apagando esta me veis mejor. Yo creo que me veis bastante mejor. Esta. Y esa. Me veis ahora bastante mejor. Bien. Más cositas. Bueno, tengo lavando una como esta que me he cogido para estos días, para aprovechar. Como yo, lo bueno que yo tengo, que a mí la ropa no se me queda chica, no sé, es que engorde, claro está, no se te queda chica, pues yo sí la puedo aprovechar de un año para otro. Y ropa igual, pero los niños no. Pero mirad, yo me he cogido esta, que se ve pequeña, pero esto estira, ¿eh? Es canalé, igual que casi todo lo que me cojo es canalé siempre.
Me puedo comprar otra igual, pero con la raya en roja. Y de 4,50 que costaba, me ha costado 1 euro. Me he cogido la roja, esta, y esta que va al contrario, en azul marino y blanca. Me he cogido una XS porque ya os digo, viene grande. Yo que no tengo mucho pecho, no tengo, que lo que más tengo es espalda, pecho no tengo mucho, pues entonces cogí una XS. 1 euro igual. Por aquí me he cogido también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Mirad, igual que este, en rojo, que lo tengo lavando, que me lo he puesto hoy para ir a la playa. En rojito. 2XS porque los pantalones vienen enormes. Y de 4 euros que costaba, este es que no tiene la etiqueta, pero de 4 euros me ha costado 3. Me cogió en negro y en rojo. Eso por ahí. Robert, lo único que se ha cogido es, mirad, esta camisetita que se la ha probado allí. Original. XS también por lo mismo, que estaba a 3,50. XS porque se la ha probado allí y es que viene muy grande. Esta camiseta y estos calcetines de la NBA. Que estos no estaban en rebaja, pero como les gustan los altos y para ponérselo así con las zapatillas que se vean, pues se ha cogido estos de los NBA. Que estos han costado 10 euros los 3 pares de calcetines. Vienen así, con el torito, con el torito, con las letras, con el torito abajo. Eso. Luego, ¿esto qué es? Para Joana. Para Joana y para mí, nos dan para las dos. Ah, vale, cógela. Para Joana y para mí, nos dan para las dos al pie. Porque ya casi tenemos. Utilizamos los mismos calcetines. Son pinky, mira. Viene azul clarito, rojo, mamá, blanco. ¿Qué vida? No, nada, que estaba aquí el rojo. Ah. Azul clarito, rojo, blanco, azul oscuro y rosa fucsia. Me han costado los pinky 4 euros, 5 pares. Luego, más cositas. Calcetines he aprovechado y le he echado a los dos niños, porque Diego tiene. Pero Pedro y Joana los destrozan o los ponen muy sucios y ya los tiro porque es que no me gusta que lleven los calcetines sucios. Está cascando ahora su bola. Mira, para Joana y para Pedro, para Joana. 7 pares de calcetines que vienen así de colorines, con los talones de otros colores, así chulos. 2,30. Mira qué chuli. Básico. Ya os digo, Joana le estoy cogiendo del 31 al 37 que viene. Pero esto estira una barbaridad. Más calcetines por ahí. Para Pedro, he cogido. A Pedro le pasa lo mismo que a Robert, que se lo está pegando Robert. Y es que le gusta ponerse el pantaloncito corto y el calcetín alto. Entonces le cogió este, que paz, que viene como así, como de camuflaje de militar. Viene de diferentes colores, así en tonos blancos, negros y grises. Que así no me lo ensucia tanto. O si lo ensucia no se ve tanto. 4 euros, los 7 pares. Luego, han pillado los 3 niños, ¿eh? Para Joana, que se nos olvidaron en Mancha Real las chanclas, le hemos cogido estas, que ya la tenía en la playa, como veis. Blancas y rositas, 5 líneas. Me han costado 3,80 euros, creo que han sido, sí. 3,80. Estas sí las tiene aquí abajo porque ya las he usado. Luego, por aquí. Mirad qué pantalón más mono le compró a Joana de campana. Súper chulo. Que a estos le gustan a ella muchísimo. Y me ha costado 6 euros. De 9 a 10 años. Súper chulo y marroncito. Más cositas. Para Pedro, mirad. Una camiseta de Sónica que dio, ¿eh? De manga larga. Ya os digo, ya es de cara al cole. Porque de manga corta tienen más que suficiente. Entonces, de cara al cole. Mirad. Que me ha costado la camiseta 4 euros, de 5 a 6 años, ya hemos subido un poquito de tallas, ya os digo, la ropa de prima vienen también grandota, de Sony, que le encanta el Sony. Luego, le cogió otra de Mario Bros, que también le encanta, igual 4 euros, lo mismo, 5 a 6,
4 euros, mirad. En gris con los muñequitos. Porque yo a Ana sé que la mayoría de ropa, la gran mayoría, le va a valer. Pedro, algunas sí, otras no. Los pantalones, sobre todo de chanda, bases que no le van a valer. De invierno, digo ya. Y a Dieguito sí que es verdad que no le va a valer nada, porque Dieguito ha pegado un estirón del año pasado a este increíble. Entonces, habrá algún pantalón suelto de estos que le compré más grandes que le valdrá. Pero la gran mayoría va a ser que no. Entonces, a Dieguito sí lo hemos equipado de chanda, porque ahora veréis el precio de los chandas, que los más caros son de 9 euros. Mirad, sudadera de las gorditas. Ya me han dicho que para la guarde lo más cómodo son los chandas. Pues, chanda al canto. De la gordita con dinosaurio, se le cogió de 18 a 24, porque ya os digo, viene enorme, viene súper grande, es así, mire, está grande. Mirad, de dinosaurio, mirad el precio, señores, 2,80. Esta con, ¿dónde está? Aquí. El pantalón compañero de dinosaurio. Y el pantalón, 2,80. De 18 a 24. Ya os digo, viene grandote y todo. Ese, uno. De estrellita. Mirad qué chulo. De 18 a 24 igual. 2,80 lo mismo. De estrellita. Con la sudadera. De estrellita. Que si te rompe el chanda, da lo mismo porque te ha costado 5,60 total el chanda. ¿Dónde lo vas a conseguir más barato? En ningún lado. Ni en el 6 te sale más barato. Este de estrellita. Luego me ha gustado este. Mira, que es en naranja. Se ve como rosa, pero no es rosa, es naranja. Igual 2,80. ¿Lo veis? Y la sudadera compañera. De béisbol. Igual. 2,80. Ya sabéis que a mí me gusta siempre escarbar las ofertas, buscar las ofertas, lo que más asequible es. Y ahí está la Ana. Donde sea lo más asequible la oferta, ahí está la Ana. Estos, por ser de Disney, salen un poquitín más caros, pero mirad. De Simba y Pumba, creo que es. ¿Cómo se llama? Timón. También está aquí. Timón, Simba y Pumba. 4,50. La sudadera y el pantalón, que mirad qué monería de pantalón, otro 4,50. Y eso que es de Disney, ¿eh? Y te queda un chanda divino. ¿Cómo va a faltar mi Stitch? Es unisex niño y niña, sirve para los dos. 4,50. La sudadera. Y 4,50. El pantalón. Monísimo. Y por último, chanda, que es el último, sí. Este que le ha encantado a Robes, que es de Marvel. Así en azul también. 4,50 igual. Y la sudadera, 4,50. 9. Vamos a poner, son 5,60, pero vamos a poner 6. 6. 6. Y 6 euros. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 chandas. Ya tiene 6 chandas, ya tiene uno para cada día de la semana casi por poca. Por nada de dinero. Por, pongamos, 40 euros. Por nada de dinero tiene 6 chandas. Luego, para Pedrito, ha querido esta para ahora. Y le he dicho, bueno, venga. De Stitch de Leroy, Leroy, que es el Stitch rojo, como yo digo, se llama Leroy, que está costado de Disney 4 euros.
¿Le ha gustado? Dice Robe, échasela. Estaba entre esa y una de Pikachu. Y para Dieguito ahora, mirad. Para estos días que quedan de verano. Y para septiembre, que sabéis que todavía chucha la calor, mirad. De Stitch. Esta costó, creo que ha sido 2,80. Y el pantaloncito, 2,30. Mirad, qué monería. Esta se le cogió más pequeña porque como es para ahora. La camiseta sí que se le cogió de 18 a 24. Pero como Dieguito es muy estrechito de cintura. Y estos, los cordones los trae de pega, que no son... Le he cogido los pantalones de 12 a 18. Para que esto sea más estrechito. Y por último de ropa, para Joana, que mirad qué ofertaza de chandas, que es 3,50. La camiseta. Canalé, igual. Esta sí se le he cogido de 8 a 9 porque la he visto más grandota. La camiseta verde. Y la malla. Compañera igual, haciendo esto abajo de cizá. La malla, otros 3,50. Por 7 euros, conjuntazo. Y yo me he cogido este pijama que llevo puesto, que es pantaloncito blanco con florecitas, rosa y verde, y la camiseta verde que me ha costado 5 euros. Eso y este par de pendientes que me ha costado 4,50. Pone 6 pas, pero van 5 porque yo no me he dado cuenta que faltaban uno. Entonces, no pasa nada tampoco. Y este par de 6 colgantes, 5 euros. Entonces, miren por aquí, 5 euros. Y por último, que por eso ha sido más cara la cosa, ya hemos matado, en vez de matar dos pájaros de un tiro, porque hemos ido por la maleta y por la ropa, en vez de matar dos pájaros de un tiro, hemos matado tres de un tiro. Ya tenemos las mochilas para el cole. Grandes, espaciosas. Y este año me dejo de carrito porque estoy de carrito ya hasta ahí abajo. Y viene la mochila y el estuche. Había de varias maneras. Había de mini, había de unicornio, había un rosa así con colores así llamativos, de arcoíris. Había varias y yo me escogió esta. Mirad. Viene el estuche y la mochila. Súper completa porque trae aquí su bolsillo. Va a poner su nombre. Aquí trae bolsillos laterales para las botellas de agua. Aquí trae otro bolsillo exterior. Viene súper completa. Para el precio que tiene. Porque yo la he estado mirando. 25, sin carrito 25, 30, 35. Con carrito 50, 60, 70. Y esta me ha costado 18 euros de Stitch. Para Joana y para Pedro, igual, pero de Spiderman. Con el estuche igual, el bolsillo lateral, todo igual, pero de Spiderman. Igual, 18 euritos. Y en el Mercadona, mirad. Hemos conseguido la de Dieguito, que viene con una colonia. Mirad qué chula. Viene con... es de naves espaciales. Viene con su bolsillo, con transpiración. Súper chula. Esto también es otro bolsillo. Mirad. Y lo que me gusta es que vienen los tirantes. Y con esto para abrochárselo por si acaso se lo ponemos. Súper chulo. 10 euros me ha costado, ¿eh? Con la colonia y todo. Y ya... la maleta que ya la habéis visto. Creo que no me dejo nada. No. La maleta que es en gris. Súper grande. Un maletón súper grande que me ha costado 50 euros. Dicho esto, pues ya está. Aquí despido el vídeo. Mañana os grabo. Porque ahora después tenemos pensado ir a la playa. Entonces os grabo un poquito. Y mañana os grabo nuestro día. Y ahora os subiré aquí el cachito del otro de anoche cuando estuvimos en la playa. Así que, hasta mañana. Espero que os guste. Así que dadle al like, suscribiros y activa la campanita. Adiós.